Muy buenas tardes, gusto saludarlas y saludarlos, bienvenidas y bienvenidos a una etapa por demás interesante del tercer curso de formación de secretariado electoral, curso básico impartido por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigido a las secretarías de estudio y cuenta, las personas que desean aspirar a ser secretariado de estudio y cuenta, a ser titulares del secretariado de estudio y cuenta. El día de hoy nos complace, nos llena de placeres y de manteles largos la presencia del señor magistrado presidente de la Sala Regional con sede en Xalapa, en el estado de Veracruz, el magistrado Enrique Figueroa Ávila. Dentro de este contexto, vamos a iniciar un módulo de dos correspondiente a las funciones del secretariado, como ya se comentaba hace unos momentos, y en específico la función del secretariado frente al expediente judicial que tiene en el escritorio, que es el expediente judicial, cómo debe estar integrado, la revisión de la documentación que conforma dicho expediente. Posteriormente, vamos a tener las segunda o el segundo módulo el próximo día 21 de abril, donde analizaremos el análisis de la debida integración del mismo y verificación de su correcto trámite, la verificación de que obran las constancias indispensables y pertinentes para el estudio inicial del caso, el análisis de las documentales y la elaboración de los acuerdos que correspondan. Ustedes recordarán de que en los módulos anteriores, pues estuvimos analizando con el magistrado Juan Carlos Silva Adaya el perfil, el aspecto relativo a la función, a la misión de las personas que ejercen el secretariado y también con el magistrado Adín de León Gálvez vimos también algunos aspectos respecto del comportamiento y el quehacer por parte de las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta y empezamos a hacer un bosquejo respecto del análisis de lo que es la cuenta y qué se prepara en la cuenta. En este módulo que va a estar magistralmente impartido también, vamos a ver ya el tema, precisamente los temas sustanciales, ya no tanto de la persona, sino del quehacer y respecto de toda esa labor tan importante que lleva a cabo la secretaria y el secretario de estudio y cuenta como ya les comenté lo que es el expediente judicial, cómo debe estar integrado el expediente judicial y la revisión de la documentación. Así es que, previo a cederle el uso de la palabra, me voy a permitir dar lectura a este interesantísimo síntesis, interesantísima síntesis curricular, en la cual pues ustedes van a denotar que pues no solamente el señor magistrado ha desempeñado desde la titularidad de una magistratura las funciones jurisdiccionales, sino le ha tocado también recorrer mucho el camino y la brecha de lo que es el ejercicio del secretariado de estudio y cuenta, y también desde luego pues compartirles todos y cada uno de los aspectos de las cosas que no dice el instructivo, pero que sí se tiene que hacer para hacer un buen desempeño de la función. El doctor Enrique Figueroa Ávila, magistrado presidente, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene los grados con mención honorífica de maestro en Derecho Procesal Constitucional, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho, todos por la Universidad Panamericana. Asimismo, cuenta con estudios en constitucionalismo y garantismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en derechos humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Barcelona, ambos en España. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como asesor jurídico en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación de 1995 a 1999. Cuenta con más de 21 años de experiencia jurisdiccional electoral desde 1999 a la fecha. Fue secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia en el Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 al 2006, así como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
del año 2006 al año 2016. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor definitivo por oposición de la materia de Derecho Electoral desde el año 2012 y a partir del año 2016 imparte la materia de Derechos Humanos en su División de Educación a Distancia. Ha sido profesor de la Maestría en Derecho Constitucional de Amparo de la Universidad Eurohispanoamericana en Xalapa, en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco desde el año 2017, forma parte del claustro de profesores del programa de maestría y a partir del año 2019 del doctorado en Derecho. Es integrante también del cuerpo académico del doctorado en Derecho que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como integrante titular de su comité doctoral. El 17 de marzo del año 2016, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó magistrado electoral federal de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual preside desde el 30 de marzo del año 2019. Sin mayor preámbulo, como ustedes pueden ver, la vasta experiencia que tiene el magistrado presidente, en nombre del presidente, el magistrado presidente y las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos hacen favor de seguirnos a través de las redes sociales del Tribunal Electoral y de la Escuela Judicial Electoral y desde luego a mis compañeras y compañeros que se encuentran presentes en esta aula virtual y que se les imparte este por demás interesante curso. Sin mayor preámbulo, tiene el uso de la palabra mi apreciado doctor magistrado presidente. Bienvenido. Muchas gracias, querido maestro Ramón Hernández Reyes. Ya sabes que mi afecto, mi admiración y respeto por ti es mutuo. Te pido, por favor, que le transmitas a la doctora Gabriela Rubalcaba, que por favor la doctora Gabriela Rubalcaba le transmita al magistrado presidente, don José Luis Vargas Valdés, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a los integrantes del Comité Académico Editorial, pues siempre el enorme privilegio que me dan de poder formar parte de la planta docente de la oferta académica de nuestra Escuela Judicial Electoral. Yo tengo un profundo cariño por nuestra institución y sobre todo me siento muy orgulloso de, junto con el doctor Ramón Hernández Reyes, pues formar parte de la planta académica de nuestra Escuela Judicial. Muchísimas gracias, querido maestro, y muchas gracias por tu presentación siempre generosa hacia mi persona. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos. Fíjense que me siento muy contento ya de estar participando en esta tercera edición del curso básico del Secretariado Electoral, pues con este par de temas que desde el inicio me hicieron el favor de ofrecer y que yo con mucha emoción, por supuesto, acepté con la intención pues, de ofrecer al alumnado pues, algunas reflexiones, algunas experiencias, algunas anécdotas, pero sobre todo pues, con la idea de compartir un poco de mi camino andado en esta hermosa actividad que desplegamos los tribunales electorales de nuestro país. Y sobre todo, como ya adelantaba el doctor Ramón Hernández Reyes, les quiero platicar y les quiero confesar que a mí me encanta proyectar, me encanta proyectar. Ahorita pues tengo la enorme y el privilegio de la responsabilidad de tomar la decisión y por supuesto pues esto a veces nos aleja o nos dificulta un poquito dedicarnos a escribir, ¿verdad? Pero cada vez que se puede, lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho gusto, lo disfruto. Incluso ahorita que estábamos platicando con el doctor Ramón Hernández al principio, probablemente algunas y algunos de ustedes lo escucharon, estábamos comentando de un par de asuntos que me ofreció la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales platicar la semana pasada sobre en el taller de análisis de sentencias, sobre un par de sentencias que me parecieron emblemáticas de la Sala Regional Xalapa. Pero bueno, hubo la oportunidad de platicar un poco sobre esos temas y ya ahí fue donde corté porque ya veía que son las 5 o 7 y no arrancábamos aquí. Pues también pues platicarles que hace 3 horas acabamos de terminar una sesión pública aquí en la Sala Regional Xalapa, en donde vimos un par de asuntos que a mí me parecen muy interesantes,
ojalá puedan ustedes luego leerlos, consultarlos y también, bueno, les quiero avisar que estas sentencias apenas se acaban de dictar en la sesión pública del día de hoy. Por supuesto que están sujetas todavía a que se notifiquen a las partes interesadas, como prácticamente sucede en todo expediente judicial. Hay generalmente una parte que resulta beneficiada y otra que resulta perjudicada, y eventualmente esta última, o a veces incluso la que resulta beneficiada, pues pueden controvertirla, ¿verdad? Y estos criterios todavía verse sujetos a una revisión por parte de nuestra sala superior en el recurso de reconsideración. Pero bueno, la verdad es que abro este paréntesis muy inicial para comentarles que este par de asuntos que hoy me parece que fueron muy emblemáticos, que los recomiendo que lo lean para efectos de su reflexión, de su análisis, de su crítica, adopta o tocan dos tópicos muy, muy interesantes que tienen incluso que ver con el expediente judicial, precisamente, ¿verdad? Fíjense que en uno de ellos revocamos el registro de una candidatura a una diputación federal, porque del Estado de Chiapas, de un distrito electoral federal del Estado de Chiapas, porque advertimos y concluimos que de las documentales que obran en el expediente no queda debidamente acreditada la autoadscripción calificada indígena. Y ordenamos entonces a un partido político que lleve a cabo, por supuesto, el reemplazo de la candidatura de este distrito electoral federal. Como ustedes saben, en el tema indígena, hay poco más de 20 distritos electorales federales reconocidos por el Instituto Nacional Electoral y validados por la Sala Superior, en donde se exige que todos los partidos políticos registren a personas que tengan la autoadscripción calificada indígena. Y bueno, les quiero platicar que a juicio de la Sala Regional Xalapa, en un criterio por unanimidad, proyecto de la magistrada Eva Barrientos, concluimos los tres que la persona no acredita adecuadamente contar con este requisito. E insisto, es un tema que todavía va a verse seguramente revisado por nuestra sala superior, por eso lo dejo en el tintero. Es uno de los asuntos que resolvimos el día de hoy. Y otro asunto que a mí me parece también muy interesante, les quiero platicar que en un proyecto que pudimos trabajar conjuntamente las tres ponencias, y lo digo así porque siempre me gusta reconocer que aunque fue proyecto de mi ponencia, la magistrada Eva Barrientos, el magistrado Adín de León, que ayer fue su profesor, pues tuvimos un intercambio muy rico, de mucha reflexión, muy interesante, para efecto de conocer otro asunto muy interesante. Fíjense que una persona que se ostenta como indígena zapoteca y que además tiene una discapacidad, es invidente, está buscando lograr el registro a una candidatura independiente a la presidencia municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Entonces, lo que pudimos observar es que el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, ya una vez que pasó el periodo para recabar el apoyo ciudadano, pues le avisó a este ciudadano que no cumple el requisito de dispersión o de distribución del apoyo ciudadano. Excede el número de apoyos ciudadanos, pero no cumple el requisito de dispersión, porque de las 22 secciones electorales en las que lo tiene que recabar, por lo menos de acuerdo con la ley, lo tiene que hacer, tiene que tener una distribución y recabar el apoyo por lo menos en el 50% de las secciones. Es decir, el apoyo ciudadano tiene que provenir al menos de 11 secciones electorales. ¿Y qué creen? Que él reúne todo ese apoyo ciudadano en 10 de las secciones electorales. Entonces, él recibe esta comunicación del Instituto Electoral, va al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, le pide que aplique una perspectiva intercultural, incluyente, de inclusión, tomando en cuenta su discapacidad. El Tribunal Electoral de Oaxaca pues llega a la conclusión de que a él se le dio un trato igualitario con el resto de los demás aspirantes a candidaturas independientes. ¿Y qué creen? Que para nosotros, para un servidor y la magistrada y el magistrado me ayudaron muchísimo a construir finalmente lo que es ahora la sentencia, ¿verdad? Pues nosotros llegamos a la conclusión de que al contrario, precisamente esa afirmación de que se le trató igual que a los demás, pues es evidentemente contraria a lo que establece el artículo primero constitucional, que nos mandata ser muy cuidadosas y muy cuidadosos cuando en una persona confluyen, ¿verdad?, cualidades, calidades
que pueden ser de vulnerabilidad en términos del artículo primero, párrafo último de la Constitución. Y me pareció una sentencia muy interesante porque les quiero platicar que el ciudadano nos venía pidiendo como acción afirmativa indígena que declaráramos la inaplicación del artículo que le obligaba a cumplir el porcentaje de distribución del apoyo ciudadano. Y nosotros en la sentencia lo que concluimos que ese no es el método jurídico adecuado para que él alcanzara su pretensión. Fíjense que nuestra primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de asuntos de discapacidad, de vulnerabilidad, ha establecido una metodología jurídica para abordar esos asuntos, ¿verdad? Que no necesariamente requieren del control de constitucionalidad y de la inaplicación de la norma para efectos de que personas con discapacidad o personas en estado de vulnerabilidad alcancen su pretensión. Esta jurisprudencia que está en la sentencia, por supuesto, está mencionada, reconoce que una primera fórmula son las famosas acciones afirmativas, que todas y ustedes ya conocen seguramente, ¿verdad? Estos mecanismos generales, impersonales, abstractos, que se dirigen a un grupo en situación de vulnerabilidad y cuya adopción es previa a su aplicación. Bueno, pues fíjense que esta jurisprudencia pues establece otro método jurídico que se llama el ajuste razonable en la aplicación de la ley. Y es la primera vez que en la Sala Regional Xalapa aplicamos un ajuste razonable para efecto de evidenciar la situación de discapacidad, de vulnerabilidad de este ciudadano, y se tomó la decisión de que, atendiendo a todos los factores, y ya no voy a quitarle mucho tiempo a la plática, ¿verdad? Viendo todos los factores que rodean el asunto, llegamos a la conclusión de que él podía o puede alcanzar legítimamente su pretensión. ¿Cuál es su pretensión? Que le tengan por cumplido el requisito de la distribución del porcentaje ciudadano, ¿verdad? Esa es su pretensión. Que esa pretensión es accesible o él puede acceder a la misma, no a través necesariamente de una acción afirmativa o del control de constitucionalidad, sino que también existe otro método jurídico reconocido por el sistema jurídico y, por supuesto, por la ley general que establece la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a un ambiente de igualdad de oportunidades. Hicimos un ajuste razonable de la norma, ¿verdad? Y tuvimos por cumplido el requisito. Es otro tema muy interesante que tiene también que ver con el expediente judicial, ¿verdad? El estudio del expediente judicial. ¿Y por qué es importante esto? Porque, a ver, no obstante de que desde que el ciudadano acudió al Instituto Electoral de Oaxaca y le dijo en el formulario, en el documento, soy indígena zapoteca y además soy invidente, pues que ni el Instituto Electoral ni el Tribunal Electoral pues hayan reparado que en este tipo de casos todas las autoridades del país tenemos que ser sumamente cuidadosas y sobre todo proteger y evitar que las personas en situación de vulnerabilidad pues sufran revictimizaciones precisamente por el tema de vulnerabilidad, ¿verdad? Situaciones de discriminación por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. Y bueno, hace 3 horas, 4 horas nació la vida jurídica esta sentencia. Vamos a ver qué opina nuestra sala superior, a ver qué opinan todas y todos ustedes, por supuesto, cuando tengan la oportunidad de echarle un ojito a esta sentencia. Entonces, bueno, a ver, efectivamente, como dice mi querido maestro, el doctor Ramón Hernández, pues este curso está pensado para efecto también de compartir con ustedes algunas anécdotas, algunas experiencias, y sobre todo, a mí me encanta platicar sobre el tema del expediente judicial, ¿verdad? Y me encanta platicar sobre el tema del expediente judicial porque lo primero que yo quiero rescatar aquí con ustedes es que la idea del expediente judicial necesariamente tenemos que inscribirla, tenemos que entenderla. Y como ven, pues ya terminé de platicar mis anécdotas del día de hoy, ¿verdad? Ya concluí de platicarles los asuntos emblemáticos de esta sesión pública del día de hoy. Y quisiera con ustedes entonces pues arrancar para ver por qué es tan importante el expediente judicial en la solución de los conflictos, de los problemas que se pueden suscitar en cualquier ambiente del derecho, ¿no? Pues bueno, primero que yo quiero rescatar con ustedes es que, bueno, el expediente judicial, como nosotros lo estudiamos y como yo, con mucho afecto, con mucho respeto, les voy a proponer una forma de acercarnos al tema, porque me queda muy claro que
todos los temas, todas las temáticas, los problemas se pueden abordar desde distintos ángulos. Y por supuesto, pues esto tiene que ver mucho con la formación de cada una y cada uno de nosotros. Ustedes ya escucharon, yo tengo una formación pues que combina, por supuesto, las magníficas ideas que postulaba la Universidad Nacional Autónoma de México, y también pues esto lo retroalimenté con otro punto de vista jurídico, ¿verdad?, que es los que ofrece la Universidad Panamericana, y esto por supuesto a mí me generó una simbiosis, hay un mosaico para efecto desde estos ángulos poder abordar este tema. Pero por supuesto que hay muchas profesoras y muchos profesores también muy calificados que pueden presentarles el tema del expediente judicial desde otra óptica que me parecería también sumamente legítima. Yo les quiero ofrecer aquí con mucho afecto pues un punto de vista, un punto de una forma de acercarnos al tema del expediente judicial. Bueno, a ver, lo primero que yo quisiera rescatar con ustedes es que nosotros nos desarrollamos en una forma del pensamiento occidental. Esta forma del pensamiento occidental, básicamente, podríamos afirmar que tiene tres fuentes o tres raíces importantísimas, ¿verdad? La forma de pensamiento de la cultura occidental, en la cual creo que nadie de nosotros duda que nos ubiquemos precisamente en ese sistema. Como saben, la primera fuente a la que tengo que aludir necesariamente para construir esta forma del pensamiento occidental, pues es necesariamente a Grecia, ¿verdad? ¿Grecia qué le aporta a la humanidad? Bueno, pues la Grecia le aporta a la humanidad, entre otras muchísimas cosas, la filosofía, la lógica, las matemáticas, la ingeniería, pero también por ahí hay un elemento primordial, ¿verdad? Le ofrece también la génesis de la democracia. Precisamente los primeros registros, los primeros antecedentes de la democracia, como todas y todos sabemos, pues están en Grecia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaba en Grecia para poder afirmar que la génesis de la democracia está ahí? Bueno, les quiero platicar que en las polis, ¿verdad?, en aquellas comunidades, en aquellos pueblos que así se identificaban como las polis, ¿verdad?, pues, ¿qué creen? Que en aquellos pueblos eran sumamente violentos. Había muchas guerras de invasión o de defensa, y precisamente para abordar los tópicos de la guerra, de la defensa, ¿qué creen? Pues que se reunían los hombres se reunían a platicar los temas de la guerra y la defensa, se reunían en las famosísimas eclesias, que es la raíz de la palabra iglesia, ¿verdad? Se reunían en la asamblea a tratar ¿qué tema? El de la guerra, el de la defensa. Y bueno, por eso podemos empezar entendiendo por qué pues no estaban las mujeres, por qué no estaban los niños, por qué no estaban los ancianos, porque se reunían las personas que estaban, básicamente los varones estaban en condiciones de pelear, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más qué contraste, ¿verdad?, con lo que ahorita actualmente entendemos por la democracia, ¿verdad? Nadie pensaría que la democracia tuvo un origen de violencia, cuando actualmente la democracia sabemos que ha tenido una transformación sumamente generosa y benéfica para las sociedades actuales. Pero bueno, tenemos que recordar necesariamente esa génesis y no olvidarla nunca. Esa sería la primera raíz que les propongo a ustedes para efectos de construir el modelo de pensamiento occidental. ¿Cuál sería ese segundo componente? Roma, ¿verdad? Roma, ¿por qué? Porque, bueno, pues todas y todos aquí yo entiendo que somos abogadas y abogados, y por lo menos a mí me tocó tomar 2 semestres de derecho romano, ¿verdad? Y bueno, pues Roma es necesaria porque nadie pone en tela de juicio que el derecho se volvió una ciencia precisamente en Roma. Los discursos de Marco Tulio Cicerón dan cuenta de cómo se comenzaban a estudiar sistemáticamente las sentencias y normas jurídicas que imperaban en aquella época, ¿verdad? Y por supuesto, me van a decir ustedes también, bueno, sí, magistrado, pero además de los discursos de Marco Tulio y el derecho, pues no podemos olvidar que también en Roma, pues se exploraron las diversas formas de Estado y de gobierno, ¿verdad? Porque ellos transitaron por el imperio, conocieron de la tiranía, conocieron de la república, totalmente de acuerdo. Y Roma precisamente ofrece a la humanidad todas esas experiencias, ¿verdad? República, tiranía, imperios, triunviratos, el Senado, por supuesto que todo esto tiene un origen en Roma, ¿no? Y por eso, sin lugar a dudas, ocupa un papel central en la construcción de lo que se conoce como la forma del pensamiento occidental. Ya tenemos una gran y enorme combinación,
¿verdad? Bueno, el tercer componente o elemento que yo les quiero postular aquí para efecto de construir esta forma del pensamiento occidental es el cristianismo. Y me van a decir, bueno, ¿y por qué el cristianismo? ¿Qué, no somos una institución laica y estamos ajenos a cualquier religión? A ver, bueno, yo les propongo que hagamos un análisis precisamente laico de este componente, porque fíjense que hasta antes de que apareciera el cristianismo, estoy hablando, por supuesto, de Occidente, porque efectivamente me van a decir, bueno, es que en Oriente y en Oriente Medio ya se hablaba de iglesias monoteístas, totalmente de acuerdo, pero para efectos de Occidente, ¿verdad? La primera vez que hay una religión de tipo monoteísta, ¿verdad? Porque previamente las culturas pues prácticamente vivían en ambientes de politeísmo, ¿verdad? Múltiples diosas y dioses. Bueno, el cristianismo lo que le aporta es precisamente la existencia de un solo Dios. Y me van a decir, bueno, ¿y eso por qué es importante para efectos de la construcción de la forma del pensamiento occidental? Ah, pues básicamente porque concentra todo el poder en una sola figura. Y no sé si eso les parezca conocido con la figura del rey, la figura del soberano, ¿verdad? O incluso en las repúblicas, porque si ustedes consultan y alguien tiene por ahí su constitución política de los Estados Unidos mexicanos y lee el artículo 49, se van a sorprender, dice, el supremo poder de la federación, ¿cuántos supremos poderes hay? Uno. Dice, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, pero el poder es uno. Y esto tiene aquella raíz. Y me van a decir, magistrado, pero ¿cómo se le está olvidando, por supuesto, los anglosajones y cómo se le está olvidando los pueblos germánicos bárbaros? No. A ver, por eso les digo, yo les propongo esta forma de acercarnos al tema. Por supuesto que ellos también, y por supuesto los árabes cuando invaden España, por supuesto que juegan un papel muy importante, pero permítanme que para efectos de este acercamiento tomemos estos tres elementos, sobre todo que modelan la forma del pensamiento occidental. Y bueno, a ver, yo les quiero platicar que además Roma, me estaba olvidando esto que es muy importante, Roma para efectos del tema de la resolución de los conflictos, de los problemas dentro de esta sociedad tan gigantesca que constituyó este imperio, pues ustedes muy, saben muy bien que Roma precisamente por las invasiones, por la dominación que desplegó, pues requería de un aparato jurídico muy importante, ¿verdad? Y en Roma es impresionante todos los antecedentes que existen de cómo las normas jurídicas ayudaban a la solución de los problemas sociales, ¿verdad? Ya tenemos las figuras, prácticamente ahí están las figuras nacientes de lo que a la postre serían las juezas y los jueces, ¿verdad? Con los pretores. Y tenemos ahí también ya antecedentes, decía yo, de cómo en los discursos se abordaban sentencias y normas jurídicas, ¿verdad? Y por supuesto que no, muchas de las normas jurídicas romanas construidas sobre todo bajo máximas de la experiencia, la lógica, la sana crítica, todo eso ya tiene sus raíces desde Roma. Es impresionante, ¿verdad? Y a veces hablamos aquí con mucha ligereza de la máxima de la experiencia, sin saber que estamos refiriendo al saber humano generado a lo largo de muchos siglos. Entonces, yo les quiero platicar que bueno, pues esto para mí serían los tres componentes esenciales de esta forma del pensamiento occidental. Y vale la pena recordar que si bien es cierto, el Imperio Romano, pues finalmente por su tamaño se tuvo que dividir, ¿verdad? En dos imperios, el de Occidente y el de Oriente, y el de Occidente cae por allá del 476 y el de Oriente hasta 1453 con la caída de Constantinopla, actualmente en Turquía. Bueno, bien saben ustedes que ahí podemos identificar una franja en la historia de la humanidad que se ha dado a conocer como la Edad Media. La Edad Media, ¿no? Y por supuesto, en la Edad Media, les quiero platicar que en la Edad Media, algo que nunca debemos olvidar, es que en Roma, hace un minuto yo ya decía, en Roma se conocieron muchas formas de gobierno, ¿eh? Ya hablaba yo de la república, hablaba de la tiranía, hablaba del emperador, hablaba de figuras colegiadas, hablaba del senado, pero fíjense que en Roma, precisamente por esa variedad,
ya conocía, me parece, dos estructuras fundamentales de la forma de gobierno de las sociedades. Una construida sobre y a partir del gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres. Gobierno de leyes y gobierno de hombres. Ya se conocía desde Roma, fíjense, nada más ni nada menos. Pero sí, a la caída del Imperio Romano, y que inicia esta etapa que se conoce como de Edad Media, y por supuesto hay historiadores que las identifican al menos en Edad Media baja y Edad Media alta. Bueno, lo que yo quiero rescatar ahorita es que en esta etapa de la Edad Media, ¿qué forma de gobierno fue la dominante? ¿La del gobierno de las leyes o la del gobierno de los hombres? Pues la del gobierno de los hombres, ¿verdad? ¿Dónde quedó toda aquella información del gobierno de las leyes? Pues quedó guardada en los monasterios, ¿verdad? Esa información quedó allá resguardada, muy pocas personas tenían acceso a ese conocimiento. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque efectivamente se genera una simbiosis muy interesante entre las monarquías y la iglesia, ¿no? Las monarquías y la iglesia generan una simbiosis que se retroalimentaba y se beneficiaba mutuamente, ¿verdad? Porque sabemos bien que los reyes, pues prácticamente eran la encarnación de la divinidad en la tierra. ¿Su poder de dónde provenía, la de los reyes? Pues de Dios. ¿Y quién era el interlocutor entre Dios y los reyes? La iglesia. La iglesia, ¿verdad?, investía a los reyes. Entonces imagínense qué ambiente tan favorable precisamente para impulsar un gobierno de hombres, ¿no? Un gobierno de hombres entonces que, por supuesto, durante muchos siglos fue el dominante. Y, por supuesto, me van a decir, ¿y qué pasaba entonces en aquella época con los conflictos, con los litigios? ¿No había problemas? Claro, la humanidad siempre ha venido acompañada de los litigios y los conflictos. Y esto obedece a que el número de satisfactores es limitado. Si los satisfactores fueran ilimitados, pues naturalmente las personas no nos estaríamos peleando. Bueno, eso yo quisiera pensar, ¿verdad? Pero como los satisfactores son limitados, ¿verdad? Pues las personas disputan sobre esos satisfactores. Quieren tener al mismo tiempo el mismo satisfactor. Y eso, por supuesto, o sea, para poner un ejemplo de manera muy liso y llano, ¿verdad? En una herencia, la herencia no es universal y absoluta, la herencia es limitada, está constreñida, está contenida a determinados objetos, ¿verdad?, o bienes, y pues las personas disputan sobre esos bienes. Entonces a eso me refiero cuando los satisfactores no son ilimitados. Como los satisfactores son limitados, ¿verdad?, pues las personas disputan sobre ellos. Y por supuesto que ha habido distintos mecanismos para poder discernir a quién le corresponde el satisfactor. Una de ellas, ¿verdad?, el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, pues, lo que manda es que el fuerte es el que gana, ¿no? Otro modo más, pues, el de las personas ricas, ¿no?, poderosas, por sobre las personas que no son ricas ni poderosas. Y, por supuesto, hay otra forma mucho más construida sobre pisos de razonabilidad y racionalidad, que es aquella que pretende y salvaguardar el derecho, ¿verdad? Las normas jurídicas. Las normas jurídicas que no miran, que no toman en cuenta si una persona es rica o es pobre, que no toman en cuenta si una persona es poderosa y otra no es poderosa, sino que a través de normas jurídicas emitidas con anterioridad al caso, ¿verdad?, resuelven razonable y racionalmente a favor de quien debe resolverse una pretensión. Pero, por supuesto, les quiero platicar que esto no aplicaba durante la Edad Media. ¿Cuál era la forma de resolución de los asuntos durante la Edad Media? Pues les quiero platicar que de aquellas épocas hay registros de las famosas ordalías o juicios de Dios. ¿Recuerda alguien qué son las ordalías o juicios de Dios? Sí, maestro. Eduardo, ven, por favor. Me da mucho gusto saludarte, Eduardo. Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho y le aprecio mucho que se acuerde de mí. Las ordalías consistían precisamente en dejar a Dios la decisión de una persona era responsable o culpable en relación a determinada imputación. De modo que no importaba cuál fuera el resultado, la persona siempre resultaba perjudicada. Entonces, nos sometían ahí algunas circunstancias ahí medio tortuosas
y si sobrevivía significaba que había sido inocente, si no, al revés, perdón, si no sobrevivía significaba que había sido inocente o cosas así. Ah, completamente, Eduardo, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, como dice Eduardo, precisamente invocaban a Dios para resolver el caso. Pero imagínense qué barbaridad o qué tipo de solución sería aquella en donde, por ejemplo, se pone un cazo lleno de aceite hirviendo y se ponen a las dos personas en conflicto al lado del cazo y se les ordenaba a las dos personas en conflicto que sumergieran un brazo en el aceite hirviendo. Y se supone que quien salía menos lastimado era aquel a favor de quien Dios decía que tenía la razón. ¿Cómo ven? ¿Volvemos a las ordalías o juicios de Dios? Yo paso, ¿eh? No sé, Eduardo, ¿cómo ves? No, perdón, iba a expresar otra cosa, pero... No, a ver, y este espacio, yo les quiero reiterar que es un espacio, por favor, para que hagamos amena esta tarde. Yo les quiero agradecer de antemano que estén dedicando este viernes. Yo veo muchas caras y sé que muchas y muchos de ustedes están ahorita bajo la lógica de que todos los días y horas son hábiles, pero yo todavía tengo la esperanza, siempre le decía al doctor Ramón Hernández, de arrancarle unos minutitos al viernes, y por eso les agradezco mucho que en este viernes me estén acompañando y ojalá que los anime yo a participar y a que podamos intercambiar y juntos a compartir esta experiencia. Entonces, yo pues paso a las ordalías o juicios de Dios, ¿no? Porque pues les quiero resolver que pues sí se resolvía el conflicto, pero pues se resolvía de una manera que creo que difícilmente dejaba satisfecha a las partes involucradas. Además, así que ganas de ir a un conflicto, a un litigio también, ¿verdad? Bueno, ustedes también saben que también el rey concentraba todas las funciones del Estado, entre ellas la de juzgar los asuntos. Y bueno, ustedes saben que gobernar es sumamente complejo, es sumamente difícil, hay muchas actividades y por supuesto que es notoria la especialización que se requiere para poderlas cumplir. Y bueno, pues si bien es cierto, los reyes eran personas ilustradas, también había personas que eran menos ilustradas, ¿verdad? Y también el rey tenía que tomar demasiadas decisiones. Entonces eso de andar juzgando problemas por una vaca, por problemas por un conflicto entre personas por una propiedad, pues era cosas de las que menos les interesaban, ¿verdad? Y los reyes, ¿qué hacían? Pues delegaban esta función en otras personas. Y delegaban esta función en otras personas, pero no eran personas que hubieran estudiado derecho en aquellas épocas, ¿verdad? Sino eran personas que le pagaban, ¿verdad? Le pagaban al rey para que les delegara su representación para poder ir a juzgar. ¿Y qué tipo de decisiones tomaban estas personas? Pues ya les quiero decir con tristeza, ¿verdad? Que la justicia se vendía al mejor postor, ¿verdad? Y la justicia pues no se alejaba completamente de los modelos que actualmente los modelos actuales están pensados y están diseñados para cumplir. Entonces, bueno, pues esto duró durante varios siglos. Pero bueno, también les quiero platicar que para ir avanzando más rápido en estos siglos, ¿verdad? Que por allá de ya a inicios del segundo milenio, por allá de los 1100, 1200, 1300, incluso hay registros de que integrantes de la Iglesia Católica, ¿verdad? También empiezan a cuestionar el statu quo, empiezan a cuestionar precisamente estos modelos, ¿no? De gobierno, empiezan a estar incluso en desacuerdo con la propia Iglesia. Hablar de San Agustín, hablar de Santo Tomás de Aquino, bueno, pues es necesariamente poner sobre la mesa que también dentro de la propia Iglesia hay movimientos de tipo resiliente, ¿no? Resiliente en el sentido de que pues ven también un ambiente muy contaminado, muy tóxico, y quieren hacer algo para empezarlo a cambiar, para empezar a mejorar ese gobierno de los hombres, ¿verdad? Y también, bueno, también recuerden ustedes que en aquellas épocas estamos hablando de las fundaciones de las primeras universidades, ¿verdad? Necesariamente el conocimiento se empieza a abrir porque recuerdan que antes únicamente el conocimiento, la cultura se concentraba entre la clase noble, la Iglesia, ¿verdad? Pues prácticamente ellos eran los que controlaban el conocimiento humano, ¿verdad? Y en cambio, cuando se empiezan a abrir las universidades, el conocimiento empieza a permear a otros sectores sociales, ¿verdad? A las personas ricas que no necesariamente tenían que pertenecer ni a la Iglesia, ni a la clase noble o a la clase de los militares.
Eso por una parte. Además, tenemos que, en esta evolución que les platico, pues tenemos que recordar el momento fundamental que significó la invención de la imprenta, ¿verdad? ¿Qué hizo la imprenta? Pues la posibilidad de reproducir y de que el conocimiento tuviera, adquiriera otra nueva calidad, la de la capilaridad, ¿verdad? Que más personas pudieran conocer la información. Y bueno, estamos llegando entonces a un momento también en donde no podemos olvidar que también se dan los viajes ultramarinos y también pues se da el descubrimiento de América. Y por supuesto esto implicó la generación de nuevas rutas comerciales. Ahora sí se empieza a conocer realmente cómo se puede entender o dibujar este planeta, ¿verdad? Se rompe aquel paradigma de que la Tierra era plana. Vaya, estamos en una etapa de revolución importantísima del pensamiento de la humanidad. Y bueno, también con el descubrimiento de América, pues tenemos la construcción de grandes, la construcción de grandes imperios, ¿verdad? Mientras el Imperio Británico, pues sabemos que se adueña del norte del continente, ¿verdad? Y por supuesto, ellos trabajan bajo una lógica muy, muy radical en cuanto a los aborígenes, los nativos de las nuevas tierras, porque ustedes saben que sobre todo la corona británica, allá tomaron la decisión, pues prácticamente de exterminar a los nativos, ¿verdad? Y los que se resistieron, pues fueron prácticamente ubicados en reservaciones. Esto teniendo que ver, por supuesto, con su forma de cultura. ¿Qué pasó en los virreinatos de la Nueva España, ¿verdad? En los virreinatos españoles, bueno, precisamente la religión jugó un papel fundamental para efecto de proteger a los nativos, ¿verdad? Y generó un mosaico pluricultural que ahorita conocemos, disfrutamos y que debemos proteger y debemos potenciar, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, esto también implicó la explotación de enormes y grandes riquezas y además también la generación de nuevas clases sociales, ¿verdad? Porque en la Nueva España, ustedes recordarán que en las clases se genera una nueva clase social importantísima. Me estoy refiriendo a los criollos, ¿verdad? ¿Se acuerdan quiénes eran los criollos? ¿Alguien recuerda quiénes eran los criollos? Durante la Nueva España, ¿quiénes? Sí, Eduardo. Ah, Pablo Iván, a ver, también alzaste la mano. No te escuchamos, Pablo Iván, no te escuchamos. Ya veo que activaste tu micrófono, pero no te escuchamos. ¿No, Pablo Iván? No te preocupes. Bueno, ya para empezar, la intención también te la agradezco, igualmente, Eduardo. Ah, bueno, aquí está escribiendo ya Pablo Iván, ¿verdad? Eran los españoles nacidos en el territorio mexicano. Efectivamente, eran los hijos de españoles peninsulares nacidos en territorio mexicano, ¿verdad? Y les pregunto, ¿los españoles peninsulares, los nacidos en el continente europeo y los hijos de españoles nacidos en el virreinato de la Nueva España eran iguales? No eran iguales, claro que no eran iguales, ¿verdad? Sí, a ver, activaste tu micrófono. Sí, efectivamente no eran iguales, eran tratados con cierta distinción. Con absoluta. Cometían muchos abusos y demás. Claro, Eli, efectivamente. No obstante que eran hijos de españoles peninsulares nacidos aquí, ¿verdad? Sí. No eran tratados como iguales. No. Entonces, y por supuesto, esto que generó, empezó a generar pues mucho descontento, ¿verdad? Porque, como aquella canción, ¿verdad? No soy de aquí ni soy de allá. Entonces, pues eso generó enormes descontentos y por supuesto esto fue ocasionando también, ¿verdad? Un deterioro interno de las estructuras sociales. Por supuesto, vamos a recordar que también hay enormes abusos por parte
de los imperios hacia las tierras, hacia las colonias, ¿no? Como trataban los británicos a los norteamericanos, ¿verdad? Como colonias. Ustedes bien recordarán que, por ejemplo, allá en el norte, ¿verdad? Es a partir de la imposición de impuestos, ¿verdad? Especialmente los impuestos del té, porque, por supuesto, no les dejaban cultivar su propio té. Tenían que importarlo, ¿verdad? Lo tenían que traer desde ultramar y, por supuesto, a unos precios altísimos. Bueno, pues esto, entre otras cosas, por supuesto, detonó los movimientos y los pensamientos de independencia norteamericanos, ¿verdad? Además, aquí cabe la pena recordar que estamos en una época muy importante de la humanidad, porque ustedes bien saben que entre los años de 1600 y 1700 hay una etapa muy importante en el pensamiento de la humanidad, precisamente por las universidades, porque hay más libros y se pueden rescatar muchas de las ideas que ya se habían conocido en Roma y en Grecia. Y precisamente empieza a aflorar la idea de que la soberanía no radica en el rey, de que tampoco la soberanía, ¿verdad?, viene directamente de Dios, sino que la soberanía, el poder supremo, radica en el pueblo, ¿verdad? Estas ideas se empiezan a rescatar. Imagínense lo que significó en una época en donde parecía que la única forma de gobierno era la del gobierno de los hombres. Bueno, pues esto fue pues prácticamente de la mecha que detonó, ¿verdad?, pues los movimientos independentistas. Porque además, recuerden ustedes que, por ejemplo, en Inglaterra atravesó por periodos sumamente complejos en donde incluso los reyes abusaban de las clases nobles en Inglaterra. Y por eso en Inglaterra, ¿verdad?, existen los antecedentes de la Carta Magna de Juan Sin Tierra por allá de 1215, que es una carta donde el rey se obliga a respetar determinados derechos a la clase noble, fíjense nada más, ¿eh? Y también otro rey más adelante, por esos abusos, ¿verdad?, hay otra revolución importantísima inglesa por allá de los 1600, antes, 1640 aproximadamente, en donde se ven en la necesidad de construir los parlamentos como instituciones para efecto de hacer un contrapeso al poder del rey. O sea, Inglaterra ya tiene importantísimas experiencias al respecto, ¿verdad? Y esa información, pues la que creen, la rescatan los norteamericanos. Además, ya vemos, si ustedes, por ejemplo, recuerdan a escritores como Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad?, Montesquieu, Diderot y otros más, pues estamos precisamente en esa etapa de la historia de la humanidad. Imagínense cuánta información existió en aquella época, en donde antes se pensaba que para construir una nación se requería un emperador, una sangre real, ¿verdad? No se concebía que una nación pudiera existir de otra forma distinta. Y mayúsculo tema surgió cuando se dieron cuenta de que también la humanidad, las sociedades podían constituirse a partir de documentos fundacionales, de leyes, prescindiendo de la sangre noble de los reyes, que no eran necesarios, y que al contrario se podía pensar en sociedades en donde todas las personas fueran iguales, donde todas las personas fueran libres. Imagínense lo que esto generó en aquella época. Pues está cantado el resultado, ¿verdad? Movimientos de independencia. Y si además, eso fue en los Estados Unidos, y si además le agregan el componente en los virreinatos españoles, que también hay una nueva clase social que se siente atacada, se siente humillada, no le permiten ocupar las posiciones importantes del gobierno, pues imagínense lo que esto generó también. Entonces tenemos movimientos independentistas importantes: 1776, la Revolución Norteamericana, la Guerra de Independencia Norteamericana. 13 años después, además, ¿quién se va a olvidar de la Revolución Francesa, verdad? Nadie se puede olvidar de la Revolución Francesa, porque tenemos ahí la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Y lo que esto significó en la construcción del nuevo paradigma social, ¿verdad? Pensar que las personas son titulares de derechos, ¿verdad? Y derechos que no son disponibles por los gobernantes.
Y por supuesto, esto llevó a resultados muy disímiles, porque ustedes bien saben que, bueno, finalmente los norteamericanos, con el apoyo de los franceses, logran independizarse de los británicos, ¿verdad? Pero los franceses también, pues, tienen luego intestinamente un problema tremendo. Y esto generó su revolución, y por supuesto, esta culminó con la decapitación de su rey. Entonces, vaya, tenemos una etapa muy importante, muy interesante, que no debemos olvidar. Pero, a ver, les quiero platicar que, por supuesto, estamos ya a inicios del siglo XIX. Perdón, mi querido presidente, nada más comentarle que Pablo Iván quería intervenir, tiene levantada la mano. Ay, perdón, me apasioné. A ver, no, Pablo, adelante. Por favor. Está apagado tu micrófono, Pablo. Ah, Pablo, hombre, no te preocupes. Si quieres, por favor, agregar algo. Adelante, Pablo. Si ya te logramos escuchar, por favor. Es que te seguimos sin oír. No se escucha. Sí, no sé, doctor, si pudiéramos... Si es algo que pudiéramos solucionar desde allá, desde México. De favor, Pablo, si te puedes salir y volverte a meter. ¿Sí? Perdón, discúlpeme, mi querido presidente, adelante. No te preocupes. Ahorita espero que Pablo ya se pueda volver a sumar y que ahora sí lo escuchemos bien. Con mucho gusto. Gracias. No, al contrario. Pues estamos en 1803, ¿verdad? 1803, bueno, ya tenemos, por supuesto, a los Estados Unidos de América independientes. Pero bueno, porque es un año que yo quiero, por favor, que nunca se les olvide, 1803. Porque, por supuesto, en 1803 tenemos para el Estado de Derecho la construcción de dos modelos claramente diferenciables. Primero, en los Estados Unidos de América, ¿verdad? País que se construyó a partir de un documento fundacional llamado Constitución, ¿verdad? Bueno, Pablo... A ver si pudieras hablar, Pablo, a ver si ya te escuchamos. Todavía no. No lo alcanzo a escuchar a Pablo, caray. ¿Cómo lo lamento, Pablo? Pero por favor, escríbenos. Y trataré de ser cuidadoso para leer también tu participación, ¿de acuerdo? Ok, era para la intervención anterior, de acuerdo, Pablo, gracias. Bueno, entonces, 1803, ¿qué pasa en 1803? Bueno, fíjense, mientras en los Estados Unidos de América tenemos ya trabajando a un gobierno republicano, que funciona con los poderes tradicionales del Estado, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bueno, ¿qué creen? Que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos conoce de un caso emblemático, importantísimo, el caso Marbury versus Madison. Este caso es importantísimo porque la Corte determina que ninguna disposición emitida por el ejecutivo o por el legislativo puede estar por encima de la Constitución. Esto va a ser radicalmente importante en la construcción de lo que se conoce como el Estado Constitucional de Derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Constitución no solamente se ve como un documento de tipo político, sino también se ve como una norma jurídica, los norteamericanos. ¿Y qué pasaba en 1803 en Europa? Pues que nada más ni nada menos que un emperador francés, ¿verdad? Napoleón, y compitiendo contra los alemanes, andaban viendo quién emitía el primer código civil, ¿verdad? Es decir, una forma de entender el derecho distinta, muy distinta, el estado legal de derecho, ¿verdad? El derecho radicaba, consistía básicamente en lo que dijeran las leyes, no la Constitución, las leyes, ¿verdad? Para ellos la Constitución tenía otra finalidad, tenía otro objetivo, más bien la ley era el instrumento a través del cual, ¿verdad?, los representantes del pueblo adoptaban las mejores decisiones en sus normas jurídicas para el desarrollo de su sociedad, ¿no? Entonces, el estado de legalidad, estado constitucional y estado de legalidad, vean
qué marcada, qué importante diferencia, 1803. Además, yo les sugiero cuando puedan también, por favor, lean la obra de La democracia en América de Alexis de Tocqueville. Es se reconoce como el primer tratado teórico del modelo de las repúblicas democráticas como las de Estados Unidos, y construidas a partir de un documento constitucional. Es una belleza de documento, en donde a partir de artículos periodísticos ellos fueron describiendo y fueron tratando de explicarle a su sociedad por qué era conveniente construirse como nación de esa manera. Es una cosa maravillosa. Yo les sugiero mucho que la lean también, esta obra clásica, y que a veces es muy olvidada, y que precisamente trata, que busca profundizar, busca filosofar de por qué se construyó así los Estados Unidos de América. Y a ver, creo que ninguno de nosotros va a cuestionar que México tiene muchísimas cosas que copió precisamente de aquel modelo. Entonces, bueno, pues tenemos que conocer esa génesis, tenemos que conocer también, ¿verdad?, con interés, qué fue lo que nutrió aquel nuevo modelo. Bueno, ustedes bien saben que entonces 1813 es un año crucial para el Estado del Derecho, ¿verdad? Sabemos que en los años siguientes vamos a tener un movimiento de independencia, vamos a tener poco más después de poco más de 10 años, pues la revolución, la independencia de México, vamos a tener y vamos a transitar por periodos donde exploramos si debíamos ser una república o debíamos ser un imperio, ¿verdad? Incluso tuvimos, como sabemos, dos imperios aquí en México, ¿verdad? Imperios de tipo constitucional, si quieran, pero finalmente gobierno de hombres, ¿verdad? Gobierno de hombres ahí medio atemperado por constituciones, algo parecido a lo que, por supuesto, bien lograron los ingleses, porque a la fecha sabemos que se tratan ellos de una monarquía constitucional, ¿verdad? Igual que los españoles, son monarquías constitucionales. Pero, bueno, lo cierto es que desde que México se constituyó como república, les quiero platicar que, para orgullo de todas y de todos, pues desde aquella época México empezó con sus primeros procesos comiciales, sus primeros procesos electorales. De allá vienen los registros de las primeras elecciones en nuestro país, ¿verdad? Claro, elecciones muy distintas a las que ahora conocemos, porque por supuesto no votaban ni siquiera todos los hombres, ¿verdad? Pasamos por etapas de voto censitario, aquel voto en donde las personas podían votar si obtenían determinados ingresos, voto capacitario, si las personas sabían leer o escribir, ¿verdad? Además, las elecciones eran por niveles, ¿no? A veces eran por elecciones de parroquia, elecciones distritales, elecciones departamentales, dependiendo de cuál era el cargo, ¿verdad? A veces había que votar para la elección de los ministros de la corte también, porque incluso pasamos por periodos donde se elegían a los ministros de la corte, ¿no? Cosa que nosotros no, por supuesto, no conocimos, pero que México ya aprobó también, ¿verdad? Vaya, lo que quiero aquí poner sobre la mesa es que prácticamente a partir del siglo XIX México empezó a tener procesos democráticos, procesos electorales, que también, por supuesto, han ido cambiando, han ido evolucionando. Y, por supuesto, junto con los procesos electorales, ¿qué creen? Pues también de la mano venían los conflictos políticos, ¿verdad? Claro, o sea, había elecciones, solamente hay un presidente municipal, solamente hay un gobernador, solamente hay una persona titular del cargo, naturalmente iba a haber dos o más personas que querían ese cargo, ¿verdad? Los satisfactores son limitados. ¿Y qué creen? Que durante el siglo XIX, ¿cómo se resolvían los conflictos político-electorales? Compañeras y compañeros, ¿alguien recuerda? ¿Cómo se resolvían en el siglo XIX los conflictos político-electorales? Por supuesto, antes de Porfirio Díaz, ¿eh? Sí, si me dice Porfirio Díaz, ya, pues ya prácticamente mataron la pregunta. A través de colegios electorales. ¿Qué crees, Eduardo? En el siglo XIX todavía, el juicio de amparo era la vía para resolver conflictos donde se tenía que revisar la legitimidad de las personas electas. Cuando vino la tesis Iglesia, ¿cierto? ¡Claro, Eduardo! Sí, no, por favor, Eduardo. A ver, este es un espacio de amigas y de amigos, y yo te agradezco que me ayudes a hacer este espacio de diálogo, de reflexión, de compartir. Los invito a todos a participar.
efectivamente hay importantísimos antecedentes de que el juicio de amparo era la vía para resolver los conflictos de tipo político electoral. El amparo Morelos de 1874, por ejemplo, ¿verdad?, revisó la legitimidad de la reelección del gobernador del estado de Morelos. Y por supuesto, como ya bien adelantaba Eduardo, efectivamente, pues eso en un ambiente donde alguna persona se quería reelegir indefinidamente, pues era un ambiente muy dañino, ¿verdad?, que un poder distinto viniera a cuestionar mi legitimidad. Y por eso efectivamente se da aquel debate entre dos grandes figuras de los ministros de la Corte, principalmente entre don José María Iglesias, ¿verdad?, que postulaba nada sobre la Constitución, nadie sobre la Constitución, el Poder Judicial puede revisar ese tipo de conflictos, en contraste con don Ignacio Luis Vallarta, ¿verdad?, que postulaba que no, que este tipo de conflictos lo único que hacían era contaminar la majestad del Poder Judicial de la Federación y que, pues, el Poder Judicial debía ocuparse de resolver otro tipo de problemas. Los problemas políticos, que los resuelvan los políticos, y los problemas jurídicos, se consideraban que no eran jurídicos, que los resuelvan los actores políticos. Y bueno, como ustedes saben, esto generó, pues, un ambiente en donde prácticamente fue campo fértil para una dictadura, ¿verdad? Y bueno, tuvimos que transitar así hasta las primeras inicios de la segunda década del siglo XX, en donde bajo la bandera de sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad?, tenemos una revolución, la primera revolución social del siglo XX, ¿verdad?, porque se incorporan a las cartas constitucionales, ya se conocían los derechos humanos de primera generación, ¿verdad? ¿Se acuerda de cuáles son los derechos humanos de primera generación? ¿Alguien se acuerda de un derecho humano de primera generación? ¿La libertad y la vida? Claro, la libertad, la vida, la igualdad, la propiedad, son los derechos humanos de primera generación. Y la Revolución Mexicana precisamente se identifica como la fuente de los derechos humanos de segunda generación. ¿Cuáles son cómo se conocen también los derechos humanos de segunda generación? Los derechos civiles y sociales. Los derechos sociales, Eli. Exactamente, los derechos sociales. Precisamente la revolución agrega, suma los derechos sociales, ¿no? Y por supuesto, ustedes saben que bajo la bandera del sufragio efectivo, no reelección, fíjense, sufragio efectivo, no reelección, que son principios democráticos. Y díganme ustedes si no son principios vigentes a la fecha. Sufragio efectivo, por favor. Los tribunales electorales, ¿para qué estamos? Para salvaguardar el sufragio efectivo, ¿no es así? Para eso existimos los tribunales electorales. Y por supuesto, el principio de no reelección se ha venido atemperando, pero la parte importante sigue subsistiendo, que es evitar, que no es conveniente, que las experiencias de nuestra historia es que no es conveniente la reelección del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ya tenemos claros registros históricos sobre ello. Entonces, bueno, pues estos principios son los que nutrieron, ¿verdad?, y con los que arrancó la Revolución Mexicana. Y por supuesto, luego tenemos un movimiento constitucionalista que lo que propone es reivindicar la Constitución del 57, pero que a la fecha, como ustedes saben, pues se ha venido cuestionando si lo que actualmente es una nueva Constitución, la del 17, o si realmente es la del 57 reformada. Bueno, no voy a entrar aquí con ustedes en ese tema, en ese tipo de debates, porque no es nuestro objetivo, pero lo cierto es que una vez que se consolida la Revolución Mexicana, que fue por allá de los años 30, porque había muchas asonadas militares, había muchos movimientos, hubo muchos asesinatos, incluso el del presidente Álvaro Obregón, cuando se reeligió, que no alcanzó a tomar protesta del cargo, ¿verdad? Bueno, pero sí les quiero platicar que nuevamente en México, y también aclararles, durante la dictadura de Porfirio Díaz hubo procesos electorales, sí hubo elecciones. Incluso él tuvo un permanente candidato que se oponía a él. Por supuesto, jamás ganó, pero por supuesto que eran elecciones completamente manipuladas, ¿no? Entonces, bueno, pues les quiero platicar que el sufragio efectivo, precisamente de ahí viene su fuente, ¿verdad? Sí, sí había elecciones, pero eran elecciones donde siempre salía ganador la misma persona. Y por supuesto, porque se observaba, se veía
¿verdad? Que no existían las garantías para efecto de que se respetara la voluntad mayoritaria. Bueno, les quiero recordar también que por allá de los 30, los 40, tenemos un movimiento o tenemos un momento muy importante en México. ¿Por qué? Porque en la ley electoral de 1946, institucionaliza a los partidos políticos. Antes, los candidatos se podían postular a partir de clubes políticos, de las logias masónicas, los periódicos postulaban candidatos, había candidaturas independientes, por supuesto, ¿verdad? Pero en 1946, ¿qué pasa? Se emite una nueva ley electoral y se reconoce a los partidos políticos. ¿Y qué creen? Que también se les reconoce a los partidos políticos el monopolio en la postulación de las candidaturas y desaparecen las candidaturas independientes en México. Entonces, también, a veces cuando se dice, no, es que por primera vez en México, en 2012, las candidaturas independientes, no, las candidaturas independientes ya existían en México, pero las desaparecieron en el 46, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, tenemos varios procesos electorales entre los 40 y los 70. Ahora sí, como decía Eduardo, ahí también había conflictos políticos, había conflictos electorales. ¿Cómo se resolvían esos conflictos políticos electorales, Eduardo? Ahora sí, a través de los colegios electorales. ¿Y cómo te acuerdas cómo se conformaban los colegios electorales, Eduardo? ¿Te acuerdas? Terminando la elección, precisamente, se sometían al Pleno del Congreso los conflictos que había, y a partir de un dictamen, desde luego. Así es. Los futuros diputados revisaban los conflictos de aquellos compañeros que habían sido cuestionados. Fíjense, los futuros diputados revisaban los conflictos de aquellos compañeros que habían sido cuestionados. Si se cuestionaba la elección presidencial, igualmente los futuros diputados revisaban ese caso. Y si se trataba de la elección de un senador, los futuros senadores revisaban los conflictos de aquellas elecciones de sus compañeros que habían sido cuestionadas. Pero además, imagínense, esos son los famosos colegios electorales. Pero además, recuerden ustedes que estos colegios electorales funcionaron en la etapa en donde se consolida un régimen de partido hegemónico, ¿verdad? ¿Por qué de partido hegemónico? Porque existían varios partidos políticos. Eso no cabe duda. Pero realmente, ¿los partidos de oposición tenían la posibilidad de ganar la elección? Por supuesto que no, ¿verdad? Por eso se llama régimen de partido hegemónico, porque prácticamente se construyó un sistema electoral que beneficiaba al partido hegemónico y que estos, y por supuesto este régimen, ¿verdad?, estableció una simbiosis muy importante donde el partido hegemónico y el gobierno, pues prácticamente se cuidaban mutuamente las espaldas, ¿verdad? E imagínense qué resultado podíamos obtener a partir de ¿qué resultado podíamos obtener en la solución de los conflictos político-electorales en un ambiente de partido hegemónico, ¿verdad? Pues si los conflictos políticos los resolvían los políticos, pues ¿cuál era el tipo de solución que se daba? Política. Pues seguramente sí había expedientes, pero no eran expedientes judiciales. Eran, como dice Eduardo, expedientes que se formaban para efectos de una comisión, de un dictamen, ¿verdad? Pero eran las normas jurídicas las que se tomaban en cuenta para resolver el conflicto, pues claro que no, definitivamente no, ¿verdad? Y por eso tenemos la consolidación de un régimen hegemónico. Pero como ustedes saben, ya para avanzar más rápido, por ahí de los 70s, en el 76, la elección del 76 es muy importante, porque en la elección del 76, ¿qué encontramos? Que por primera vez en una elección presidencial, ¿cuántos candidatos a la presidencia de la República se registraron? ¿Alguien se acuerda? Un solo candidato. Díganme qué. Ah, Ariadna, te escuchamos. Sí, solo fue un candidato, ¿no? Así es, Ariadna, solo fue uno. No tenían competencia. Claro, a ver. Ariadna, todas y todos, imagínense una elección donde solamente hay un candidato. ¿Eso le sabe a democracia? La democracia te requiere pluralismo, requiere tolerancia, requiere alternativas
opciones que legítimamente puedan acceder al poder. Pues esto, fíjense que en aquel momento cimbró al sistema político mexicano, porque además México ya estaba siendo observado por instituciones internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, que veía con preocupación la estabilidad interna en México, porque recuerden, entre otras cosas, que esas instituciones financieras no le prestan dinero a los gobiernos si no observan que dentro de los estados de los países hay estabilidad, porque lo que menos quieren, ¿verdad?, es perder el dinero, y tienen toda la razón, porque le presto el dinero a un gobierno y resulta que ese gobierno luego es depuesto y ya nadie reconoce el dinero que le presté. Bueno, piense cómo incluso hasta estos sistemas que pueden resultar muy agresivos, ¿verdad?, pueden tal vez hasta obtener, al generar resultados benéficos, ¿verdad?, que es, ellos lo que buscaban es estabilidad dentro de un pueblo, dentro de un gobierno, dentro de un país, para poderles prestar dinero. ¿Cómo te presto dinero? Si no sé, si no tengo garantías de que hay seguridad jurídica, de que vas a reconocer mis deudas a futuro, porque yo no te presto a ti, gobierno, te presto a ti, país, para que me pagues dentro de algunas décadas. Necesito tener certeza de que tu país, de que tu gobierno va a tener estabilidad. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, compañeras y compañeros. Y entonces en el 77, además, México, el Partido Acción Nacional no postuló a otro candidato porque dijo, a ver, yo sé que no voy a ganar, entonces ¿para qué postulo candidato? Esto no es una auténtica democracia. Imagínense lo que eso generó dentro del sistema político. Bueno, por eso la famosa LOPE, la Ley de Organizaciones la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales del 77, ya empieza a reconocer a los diputados de partido, ¿verdad? Aquella fórmula que se establecía de que si se obtenían determinados porcentajes, podían obtener hasta 5 diputados y por cada medio punto porcentual más, un diputado más. De tal manera que se abría la participación política, ¿verdad?, a las fuerzas de oposición. Y por supuesto, ¿qué creen? Que a partir del 76, ¿verdad?, a partir del 76 a la fecha, casi después de cada proceso electoral presidencial, tenemos reformas electorales que van marcando distintas etapas en la evolución de nuestro sistema electoral. Y esto pasó porque efectivamente en el 77 se llevan a cabo esas elecciones. Por supuesto, la elección de 1988, ¿verdad?, muy pocos años después, 12 años después, ¡qué barbaridad! Tenemos también otra vez otra elección sumamente complicada, ¿verdad? Y es ahí donde precisamente se discute, se analiza y surge aquella frase famosísima, ¿verdad? Se cayó el sistema y decían algunos, es que se cayó el sistema porque se les fue la luz y no tuvieron los resultados electorales. Bueno, yo les quiero platicar que en el año del 88, porque yo ya había nacido, yo sé que ustedes no, pero yo les platico lo que pasó en el 88. Me acuerdo perfectamente que estaba yo con mi padre en la noche viendo la televisión en domingo, porque las elecciones siempre han sido en domingo, y el domingo en la noche, las noticias, los noticieros de aquellas épocas, de inmediato reportaban en la noche quién era el ganador. Y me acuerdo perfectamente, lo tengo clarísimo, que en aquella noche del 88 no dieron a conocer al ganador. Y me acuerdo que mi padre me dijo, esto jamás había ocurrido. Siempre teníamos certeza en la noche del día de la elección de quién iba a ser el presidente de la República. Y nunca había pasado que en esa noche no se diera a conocer el resultado de la elección. Lo recuerdo perfectamente. ¿Y qué creen? Que desde ahí me empezó a llamar la atención la materia electoral. Yo que me iba a imaginar después que iba a llegar a tener la fortuna de formar parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tener el honor de estar aquí con ustedes, ¿no? Pero desde ahí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y por supuesto que la elección del 88 empezó a generar importantes reformas electorales. Ustedes las conocen mejor que yo. A partir de ahí se construye el Tribunal Contencioso Electoral. Y por supuesto surge ya a la vida jurídica la Comisión Federal Electoral. Es cierto, instituciones incipientes que iban a evolucionar, que se iban a consolidar, pero y que también, por supuesto, el Tribunal Contencioso Electoral pues tenía una grave deficiencia, ¿verdad? Aunque ya se trataba de un tribunal de derecho, ¿verdad?, con magistrados, todos ellos prácticamente profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿verdad?,
Don Miguel Acosta Romero, exdirector de la Facultad de Derecho, administrativista y otros más muy reconocidos, maestro Cipriano Gómez Lara y más personas. Vaya, a ver, el tema es que las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral y todavía la de su sucesor, el Tribunal Federal Electoral, las resoluciones del los tribunales eran revisadas por los colegios electorales, ¿verdad? Entonces, de nada servía que tuviéramos un expediente judicial si los colegios electorales luego venían y con intereses políticos rectificaba la sentencia de un tribunal. Pero como ustedes saben, y si no, recuérdenlo por favor, la última elección que en México fue calificada por un colegio electoral fue la elección presidencial de 1994. Otra elección más, ¿verdad?, que marcó la necesidad de una profunda reforma electoral, porque ustedes recordarán, a lo mejor ya recuerdan, algunos de ustedes eran chiquitas, chiquitos, ¿verdad?, que es una elección también muy compleja porque asesinan al candidato del partido oficial, nada más ni nada menos, ¿no? Asesinan al candidato del partido oficial. Y por supuesto es una elección muy difícil, muy compleja en México. Y por supuesto ya tenemos una presencia más importante de las fuerzas de oposición. Y por supuesto esto que generaba, pues la necesidad de construir ambientes de mayor tolerancia, de mayor participación, ¿verdad?, que establecieran la posibilidad de una auténtica alternancia en el ejercicio del poder. Ahora bien, esto por supuesto que generó el Tricoel, desaparece en el 90 y es sustituido por el Tribunal Federal Electoral. Actualmente todavía muchas personas identifican al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral. Y por supuesto en el 90 ya surge el Instituto Federal Electoral. Y bueno, a ver, la evolución a partir de aquí ya es muy, adopta una velocidad mayúscula, porque precisamente la elección del 94, ¿verdad?, fue el campo donde se ideó la necesidad de una reforma, llamaron ellos, de la última reforma electoral, de la reforma que iba a ser la madre de todas las reformas, y creo que hasta ahora efectivamente todavía conserva muchos de esos rasgos. ¿Por qué? Porque en 1996, ¿verdad?, ya el Instituto Federal Electoral se consolida como un órgano constitucional autónomo, para empezar, el Instituto Federal Electoral, ya sin dependencia del Poder Ejecutivo, porque antes las elecciones las organizaba el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y también las elecciones las calificaba el Poder Ejecutivo, porque también recuerden ustedes quién propuso a los magistrados del Tricoel. Pues el presidente de la República, él fue el que los propuso. Entonces, ya en 1996, ¿qué tenemos? Pues por completamente la construcción de un tribunal. El Tribunal Federal Electoral evoluciona y se incorpora al Tribunal, al Poder Judicial de la Federación, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que es el tribunal que todas y todos conocemos y estamos a punto de cumplir 25 años, ¿verdad? Y por supuesto el Instituto Federal Electoral se consolida como un órgano constitucional autónomo, ¿verdad? Y fíjense que sobre el tema del como organismo constitucional autónomo, México es prácticamente el constructor de la hechura de los organismos constitucionales autónomos, ¿verdad? Esto es producto de la hechura mexicana. Por supuesto, en Estados Unidos y en otros países existen las agencias, los departamentos, pero como organismos constitucionales autónomos es una figura de hechura completamente mexicana, ¿verdad? Y el Instituto Federal Electoral fue por supuesto uno de los que generó la necesidad de construir instituciones que se ocuparan de actividades esenciales del Estado sin que tuvieran que subordinarse a los poderes tradicionales del Estado, al legislativo, al ejecutivo ni al judicial. Y bueno, se toma la decisión de que el Tribunal Electoral se incorpore al Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Y ahora sí, este Tribunal Electoral, ¿qué creen? Va a ser un tribunal de estricto derecho, va a resolver con estricto apego a derecho, vamos a tener expedientes judiciales para la solución de los conflictos, ¿verdad? Ya se acabó la posibilidad de que los intereses políticos sean los que resuelvan las problemáticas o los conflictos o litigios jurídicos, no, ahora, electorales, perdón, ahora van a ser
van a quedar documentados en expedientes judiciales. Los conflictos político-electorales van a quedar documentados en expedientes judiciales. Y bueno, pues por supuesto que esto es muy importante, porque entonces cuando entramos los tribunales a conocer de las conflictivas, por supuesto que lo hacemos a partir de otros lentes, ¿verdad? Con otro tipo de herramientas epistémicas, ¿verdad? Vamos a resolver estos problemas con base en el derecho, en el Estado constitucional y democrático de derecho, porque además les quiero platicar, por supuesto, que ya en 1996 veníamos transitando de una evolución en donde, por supuesto, el estado de legalidad tuvo que ser superado. ¿Por qué tuvo que ser superado el estado de legalidad? Porque ustedes recordarán que en los tribunales de Núremberg, que se construyeron a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, una de las defensas que oponían los generales pertenecientes al Tercer Reich era precisamente que ellos habían actuado como lo hicieron porque lo habían hecho observando las leyes del Tercer Reich. Entonces se cuestiona, pues, si el estado de legalidad resulta suficiente para la protección de los derechos y las libertades. Y como saben ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial y de los tribunales de Núremberg, ¿verdad?, tenemos el florecimiento de diversas instituciones, de diversos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. El sistema universal, el sistema interamericano, el sistema europeo, mucho más joven todavía después el sistema africano, ¿verdad?, de protección de derechos humanos. Tenemos también la construcción de aparatos institucionales, ¿verdad?, internacionales, que se ocupan precisamente de salvaguardar y de verificar la obligatoriedad del cumplimiento de estos tratados internacionales. Temas que resultan fundamentales, ¿eh? Fundamentales, por supuesto, para la protección de los derechos humanos y también de la democracia. Porque también los invito a leer la Carta Democrática Interamericana y van a observar ustedes ahí que desde este documento internacional se reconoce que el ambiente propicio para el florecimiento y evolución de los derechos humanos es el de las sociedades democráticas. Se requiere de democracia para que haya derechos humanos. Cuando no hay democracia, los derechos humanos palidecen y se extinguen. Se requiere de la democracia, es decir, de la posibilidad de que el pueblo, ¿verdad?, a través de procedimientos, ¿verdad?, debidamente regulados, acompañados por el derecho, garanticen aquellos principios que son fundamentales de una democracia, como es el sufragio efectivo, la autenticidad de los procedimientos democráticos. Entonces, fíjense ustedes nada más, por eso yo las invito y los invito a leer la Carta Democrática Interamericana, porque a veces pensamos, no, bueno, lo que tengo aquí es un expediente, ¿verdad? Es un expediente, es un conflicto, se están peleando esta candidatura, se están peleando estas dietas de este regidor, de este agente, subagente municipal, se está discutiendo si hay o no violencia política en razón de género, se está discutiendo si una persona que es invidente debe o no recibir un trato diferenciado. Eso es lo que tengo en el expediente, perdónenme. Ver así un expediente es perder de vista que en cada caso la democracia está en juego. Por eso es importantísimo el expediente judicial. Porque el expediente judicial precisamente lo que va a recuperar es un problema, es un conflicto en donde tenemos a dos partes que se están discutiendo sobre el ejercicio de un derecho. Y menuda tarea que tenemos los tribunales electorales, ¿verdad?, de resolver ese conflicto a partir de las normas jurídicas que precisamente dan cauce al ejercicio de los procedimientos democráticos. Y el expediente judicial está llamado precisamente a ser ese instrumento donde se documenta el conflicto jurídico electoral, ¿verdad? Eso es el expediente, porque además les quiero platicar, por supuesto, que el expediente, ¿verdad?, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir construir un instrumento donde quedan recuperadas las pretensiones, donde queda recuperada, por supuesto, los argumentos del justiciable, y a su vez también existe también quien viene a refutarlos, quien viene a contradecirlos, y lo podemos encontrar esto, por supuesto,
en el acto reclamado o en el tercero interesado o en el coadyuvante, lo que tenemos ahí son argumentos en un debate jurídico y están ahí documentados, están ahí plasmados para que podamos trabajarlos. Y además nosotros, recuerden ustedes que además nosotros también somos historiadores, ¿verdad? Ustedes son historiadoras y somos historiadores. ¿Por qué? Porque revisamos conflictos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo puedo llegar yo al pasado? Pues a través de un expediente. Porque incluso ustedes saben que una parte fundamental de la sentencia, ¿qué es? La relatoría de los hechos. Y son hechos del pasado. Entonces somos historiadoras e historiadores. ¡Qué maravilla! Pero hay que concientizarlo. Y hay que concientizar también que los conflictos que tenemos, en cada conflicto que resolvemos, está en juego la democracia. Nunca olviden eso. Eso es importantísimo. Su expediente judicial puede referirse, así como se puede referir a la elección, a la calificación de la elección presidencial, ese asunto es igualmente importante, ¿verdad? Al de aquella persona, al de aquel agente o subagente municipal que considera que no se le pagan sus dietas. Es igualmente importante. En cada asunto la democracia se pone en juego. Y por eso los tribunales electorales tenemos y estamos llamados a cumplir esa altísima responsabilidad de ser garantes de la democracia. ¿De acuerdo? Entonces, pues fíjense que es muy importante entonces que veamos que ese expediente, ¿verdad?, se encuentre debidamente integrado. ¿Cómo se debe encontrar debidamente integrado? Bueno, pues antes que nada necesitamos la existencia de una demanda. La demanda, por supuesto, es aquel documento, ¿verdad?, que va a abrir el debate jurídico. Porque en la demanda vamos a encontrar los argumentos a través de los cuales se postula. Si escuchan de fondo, es que ya va a pasar al ratito la basura. Ya la preparé desde hace rato, entonces no me preocupa. No me preocupa porque ya la preparé desde hace rato. Entonces, no se preocupen, no se me va a pasar. Entonces, bueno, lo que necesitamos es tener una demanda que precisamente contenga los argumentos, ¿verdad? Los argumentos que van a cuestionar ¿qué? Pues el acto de resolución reclamado o la omisión reclamada. Hace rato hablábamos de las famosas omisiones con mi querido maestro, el doctor Ramón Hernández. Pueden combatirse también omisiones. ¿Cómo qué omisiones? Es que no se ha emitido esta ley. Es que no se ha emitido una acción afirmativa. Es que no se ha emitido una sentencia. Hay omisiones de muchos tipos, de diferentes grados. Pero las omisiones pueden ser igualmente lesivas, como si se tratara también de un acto positivo, ¿verdad? ¿Cuántos casos de violencia política en razón de género hemos podido observar en donde es a partir de omisiones que se genera la violencia política en razón de género? ¿Por qué? Porque a las mujeres no se les da, por ejemplo, la capacitación que tienen derecho a ella, o no se les pagan sus emolumentos, o no se les dota de los mecanismos necesarios para efecto de que puedan desplegar sus actividades como síndicas, como regidoras, como presidentas municipales, como diputadas. Entonces, el expediente precisamente lo que tiene que incorporar para empezar es una demanda. Una demanda que abra el debate jurídico, ¿verdad? Y por supuesto, debemos tener, así como hay argumentos, debemos tener la refutación. ¿Y dónde encontramos entonces la refutación de los argumentos? Pues precisamente en lo que sostiene la autoridad responsable para sostener la validez de su acto, ¿verdad? De su resolución, o por qué no existe la omisión. Y también, por supuesto, hacernos cargo de lo que sostienen los terceros interesados, ¿verdad? Que vienen a sostener esencialmente que se confirme el acto reclamado. Y bueno, ustedes saben también que también ya a la justicia electoral se ha venido sumando la participación, entre otros, de los amicus curiae, ¿no? En donde a veces a través de ONGs tenemos el interés legítimo, ¿verdad?, de agrupaciones, de organizaciones, de querer aportar información que consideran valiosa para que el juzgador, la juzgadora, tenga la posibilidad de resolver de mejor manera posible el conflicto o litigio que se tiene en el expediente judicial. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de que el expediente se encuentre debidamente integrado, porque con la demanda se pueden acompañar pruebas. Bueno, tenemos que cuidar que las pruebas que se anuncian, ¿verdad?, vengan efectivamente acompañándose a la demanda.
si hay que formular algún requerimiento, si hay que tramitar las pruebas, si el informe circunstanciado también viene acompañando el acto reclamado, que el acto reclamado generalmente, como saben, muchos de ellos se emiten en expedientes administrativos. Bueno, que ese expediente administrativo se venga acompañando al acto reclamado para que el expediente administrativo pase a formar parte del expediente judicial, ¿verdad? Porque el expediente, como insisto, es ese compendio de documentos en donde se viene plasmando la solicitud del ejercicio de una pretensión o se viene solicitando el ejercicio legítimo de un derecho. Entonces, debemos tener cuidado de que el expediente efectivamente esté integrado de tal manera que tengamos entonces claramente plasmada la argumentación y la refutación y que ambos tengan y cuenten con los elementos necesarios para poder establecer efectivamente la posibilidad del debate jurídico. El debate jurídico que es un tema que me gusta mucho profundizar porque también esto está inscrito necesariamente en el ambiente de la lógica jurídica. Y por supuesto, cuando hablamos de argumentos, déjenme recordar con ustedes aquí muy rápidamente, que es muy conveniente que ustedes refuercen estos cursos de formación del secretariado, profundizando en otras disciplinas, en otras áreas del derecho, entre ellas la argumentación jurídica. Porque como ya me escucharon, la demanda debe contener argumentos. Sí, pero debemos saber evaluar ese tipo de argumentos. Y, a ver, vale la pena recordar que no todos los argumentos son válidos, porque podemos encontrar y enfrentar en muchas ocasiones desde las demandas o también en los actos reclamados, ¿verdad? O en los escritos de tercero interesados, las famosísimas falacias. ¿Alguien de aquí se acuerda qué son las falacias? Eduardo, ya vi que asentiste, Eduardo. A ver, ¿qué recuerdas tú de las falacias, Eduardo? Son razonamientos que parten de premisas verdaderas, pero alguna de ellas no encaja de modo perfecto, de forma que la conclusión es falsa. Efectivamente, Eduardo, las falacias son argumentos aparentes. Son argumentos aparentes que en realidad disfrazan razones engañosas. Y por supuesto, esto lo estudia la argumentación jurídica. Y miren, hice aquí una rápida selección de algunas falacias, nada más porque me gustan mucho y quiero compartir con ustedes algunas rápidamente. Por ejemplo, el argumento a silencio. Argumento a silencio. Este argumento también quiero decirles que es conocido como el argumento desde el silencio. Es que no me sale muy bien mi latín. Argumento a silencio, que es el argumento desde el silencio. Y consiste en extraer una conclusión basada en el silencio o la ausencia de evidencia. ¿Cuántas veces obtenemos una conclusión a partir de que es que el actor no dice nada? No contradice. ¿Qué creen? Que eso puede también constituir una falacia y se llama el argumento ad silencio, ¿no? Otra falacia, el argumento ad antiquitatem, argumento ad antiquitatem. Este tipo de argumento es una falacia de tipo lógico que consiste en afirmar que si algo ha venido haciéndose desde hace tiempo, es porque es correcto. Argumento ad antiquitatem. Y como se imaginarán, por ejemplo, cuando alguien me dice es que el uso o costumbre o el sistema normativo indígena dice que las mujeres no deben participar porque esto se ha venido haciendo desde hace tiempo y es correcto, bueno, ahí podríamos estar enfrentando tal vez una falacia. Otro argumento, el argumento ad baculum. Este tipo de argumento lleva implícita una amenaza de usar la fuerza y buscar resaltar las consecuencias desagradables que habrá para el receptor si no se manifiesta de acuerdo con la propuesta de su oponente. El argumento ad baculum, el argumento ad consequentiam. Este argumento destaca las consecuencias desfavorables que se generarán para el oponente en caso de que apoye una propuesta particular con el fin de demostrar que es falsa. El argumento ad consequentiam.
el argumento ad nauseam, a ver, el argumento ad nauseam, que es aquel que sostiene una razón aparente a partir de su repetición sistemática hasta cansar al oponente y repetirla sistemáticamente, argumento ad nauseam, ¿no? O el argumento ad lazarum, argumento ad lazarum. Este argumento también se conoce como el argumento de la pobreza, y dice y destaca que la pobreza es sinónimo de virtud, de corrección y de verdad. Argumento ad lazarum. Esto lo estudia la argumentación jurídica. Y miren, nada más para mencionarles los nombres de algunas otras falacias, ¿no? El argumento ad populum, ¿no? Que es el que dice que porque la gente lo dice es correcto, ¿no? Argumento ad populum, o la famosa falacia de la petición del principio, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya han utilizado para proyectar asuntos, la petición de principio, pues es otra falacia. Entonces, miren, por eso es importante que el expediente se encuentre debidamente integrado para que tengamos los argumentos y la refutación y tengamos la capacidad precisamente de revisar el contexto del debate jurídico. Y bueno, rápidamente, la revisión de la documentación que conforma dicho expediente judicial. Les quiero decir que no se preocupen, yo tengo el enorme privilegio de tener todavía una sesión más con ustedes y voy a profundizar más sobre ese tema, pero ahorita de bote pronto, como primer acercamiento a este punto, ¿verdad? La revisión de la documentación que conforma dicho expediente judicial, permítanme ya algo más terrenal, ¿verdad? Cuando tenemos el expediente en nuestro escritorio, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Bueno, va a parecer algo de perogrullo, pero es auténtico lo que les voy a decir. A veces las demandas vienen incompletas, ¿eh? A veces las pruebas no vienen. A veces no, el informe circunstanciado dice que acompaña determinados documentos y no es cierto. Igualmente sucede con los terceros interesados o con los coadyuvantes. Tenemos que revisar que el documento esté completo, que el documento esté legible, que el documento esté firmado, ¿verdad? A ver, yo no sé si les ha pasado, pero a mí se me ha ocurrido de repente que tengo documentos que corresponden a un expediente diferente. Entonces tenemos que cuidar mucho, muy bien que el expediente, ¿verdad? Nuestro expediente judicial se refiera precisamente al conflicto o litigio que yo me voy a ocupar, porque no sé si les ha pasado o les quiero platicar que recuerdo casos en donde a veces los actores vienen reclamando, ¿verdad? Porque a veces utilizan un formato de demanda y de repente dicen que vienen combatiendo la elección y la entrega de la constancia de mayoría del Distrito 6 de Tabasco y por ahí se les queda un resabio de que vienen combatiendo la del Distrito 5 de Yucatán. Entonces, bueno, yo tengo que depurar mi litigio, tengo que revisar que mi documentación, ¿verdad?, sea acorde al expediente judicial que yo voy a resolver. Tengo que hacer ese filtrado, tengo que hacer esa depuración y revisar que el expediente se encuentre debidamente integrado. Pero además, hay expedientes que por su tamaño, que por su voluminosidad, ¡qué barbaridad! A veces llega el expediente y llegan 3 o 4 compañeros con diablitos y cajas, no sé si les ha pasado, ¿no? Y de repente su oficina, que era chiquita, pues de repente ustedes ya se ven así todos apretujados, apretujadas, porque ya están llenos de expedientes. Bueno, pues ¿qué creen? Pues que hay que revisar que el expediente venga debidamente integrado. Y eso significa revisar, ¿verdad? Conocer precisamente todo el documento que tengo sobre mi mesa. Y por supuesto, a la luz de lo que me venga planteando también el demandante, porque pues efectivamente, recuerden ustedes que quienes trabajamos ya en los tribunales federales y vamos a conocer un asunto que ya pasó por un tribunal local, por ejemplo, por la justicia partidaria, pues en muchas ocasiones como que la litis se viene filtrando, se viene depurando, ¿no? Venían pidiendo 5 pretensiones, pero conmigo ya nada más vienen pidiendo 2 en la federal. Bueno, pues tengo que revisar que para efectos de las pretensiones, las que voy a revisar, el expediente se encuentre debidamente integrado. De nada me serviría decir, no, este expediente empezó con 5 y aunque yo revise 2, ¿verdad? Tienen que estar las 5. Bueno, puede ser muy plausible ese posicionamiento. Yo lo primero que les recomendaría es, bueno, si les da tiempo, pues háganlo así. Pero si no les da tiempo, sí tengan cuidado de que su expediente quede debidamente integrado para que ustedes puedan revisar la regularidad
constitucional y legal de las pretensiones que se les vienen a formular. Entonces, yo, pues con la intención todavía de abrir algún espacio, algunos minutos de poder tener algún intercambio con ustedes, pues dejaría hasta aquí esta primera intervención, agradeciéndoles su paciencia, su acompañamiento. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, querido magistrado presidente. Pues creo que, vamos, no solamente fue basta, fue importante, fue nutritiva y fue mucho, muy puntual la intervención que usted realizó, pues desde la perspectiva de los tres aspectos que se señalan dentro del propio programa y más allá, ¿no? Del análisis de los expedientes, del análisis de los casos, de la integración y de la revisión de la propia documentación. No sé si alguna compañera o compañero tenga por ahí alguna duda al respecto o algún comentario. Ahorita con un poquito con la idea de provocarlas, estoy viendo aquí con mucho cariño, decía yo al principio, pues veo a doña Rosa María Sánchez Ávila, que tuve el privilegio de que trabajara algún tiempo juntos, tanto en Ciudad de México como acá en Jalapa. Recordaba yo a don Eduardo, por supuesto, con mucho afecto. A ver, estoy viendo aquí un compañero de nombre Omar Delgado, no sé si es aquel compañero que yo le tengo tanto afecto de la Sala Regional Guadalajara y que le tengo mucho afecto y admiración. Le tenemos mucho afecto y admiración. Sí, así es, estoy con Eduardo en la sala. Buenas tardes, magistrado. Lalo, hola. Estimado Omar, qué gusto verte, saludarte. Y les deseo, a ver, y a todas y a todos, para que no se pongan celosas y celosos. A todos deseo que sus seres queridos se encuentren bien de salud, que ustedes estén bien de salud. Cuídense mucho. Omar, me da mucho gusto verte, saludarte y deseo también que tus seres queridos estén bien. Muchas gracias, magistrado presidente. Y de hecho tengo duda, bueno, un comentario a su clase, pero esperaba antes que participaran más compañeros. Tenía una pregunta, Ariadna, magistrado presidente. Por supuesto. Adelante, estimada Ariadna, por favor. Ay, gracias. Es que como que me está fallando el internet, pero la mandé por chat, pero era nada más como comentarle al magistrado que fue muy interesante este recorrido histórico que hizo sobre la evolución electoral. Es importante conocer todo nuestro contexto histórico y social para entender los fenómenos, que tenemos actualmente, pero que en algún momento tendremos que resolver. Nada más agradecerle esto. Es importante que los jueces y magistrados consideren ser historiadores, como usted comentaba, porque pues es una de las herramientas fundamentales para entender expedientes judiciales y todo el sistema político que tenemos, ¿no? Ariadna, muchas gracias por tu mensaje, por tu comentario. A ver, como yo les dije al principio, yo con mucha humildad les ofrezco un acercamiento desde esta óptica. Hay otras ópticas, por supuesto, para entrar al tema del expediente judicial. A mí me parecía o me parece importante hacerlo desde esta, desde este punto de vista, porque la verdad, llegar al expediente judicial ha sido un tránsito realmente muy largo, que ha recorrido una ruta, un camino lleno de muchos obstáculos, pero que sin lugar a dudas hasta el momento ha sido una herramienta que desde el punto de vista de la epistemología, es decir, desde el conocimiento y además para efecto de la generación de sentencias, pues es un documento que sobre todo y lo más importante para efectos del conocimiento, y de eso voy a platicar ya un poco la próxima semana, porque voy a meterme un poco a la metodología jurídica para el expediente judicial, porque me parece importante no solamente tocarlo desde el punto de vista de la argumentación, ahorita hice un recorrido muy rápido de las falacias, pero también los métodos jurídicos me parecen muy importantes. Entonces,
Al contrario, Ariadna, te lo aprecio mucho y te agradezco tu acompañamiento. A sus órdenes. A sus órdenes. Tiene por ello una duda también. Adelante, mi querido Mar. Gracias. Incluso retomando lo que dijo nuestra compañera Ariadna y a lo que le iba a comentar también. Omar, si nos puedes hacer favor de enfocar un poquito más tu cámara, porque se ve nada más el techo y la pared. Ok, sí, está mal posicionada. Comentar, pues, que ahora avanza con esto de, bueno, nos comentó la historia, cómo se venían dando las impugnaciones, los procesos, pero ahora estamos en una nueva era donde ya el expediente se transforma en algo digital y que lo hemos vivido a través de la pandemia, aunque ya el Poder Judicial, algunos tribunales o la Corte de Lado tenían digitalizado, o el Tribunal Fiscal, pero nosotros entramos a eso apenas el año pasado. Y bueno, yo creo que esa integración expediente ha representado muchos retos. Y creo que más a la Sala Xalapa, donde es la sala especializada en materia indígena, los criterios más actuales y novedosos son de la Sala Xalapa. Y no sé qué inconvenientes o qué retos han tenido ustedes, porque definitivamente las comunidades indígenas no tienen la tecnología por el lugar, por los recursos económicos, hay que llamar también la educación tecnológica. ¿Y cómo acceder, pues, ante esta nueva era del expediente ahora electrónico? Omar, qué buena pregunta, ¿eh? La verdad es una pregunta que les quiero platicar que siempre Omar también tiene preguntas muy, muy de cirujano, de cirujano jurídico. A ver, te agradezco el adjetivo de que somos la sala especializada, pero te quiero decir que yo tengo un profundo respeto y además sé que nuestra hermana sala Guadalajara, Monterrey, por supuesto Ciudad de México, Toluca, tienen importantes experiencias en materia de sistemas normativos indígenas. Pues da la casualidad de que a nosotros nos tocan un poquito más, ¿verdad? Por la circunscripción. Pero les quiero platicar que el año pasado, voy a tratar de responder a partir de lo que nos pasó el año pasado, porque piense que el año pasado, ustedes saben que a partir de octubre, noviembre del 2019, ya se oía de un virus que andaba por allá en Asia, ¿verdad? 2019. ¿Y qué creen que pasó en 2019? Noviembre, diciembre de 2019 para la tercera circunscripción y concretamente para el estado de Oaxaca fue muy importante porque más de 400 municipios por sistemas normativos indígenas tuvieron elecciones. ¿Y qué creen? Que las electas y los electos empezaban el cargo el primero de enero de 2020. Bueno, pues como ustedes saben, muchos de los asuntos litigiosos de este tipo de elecciones, pues no llegan a los tribunales antes de la toma de protesta del cargo. Pues prácticamente muchos litigios inician cuando ya tomaron protesta, ¿no? Incluso es frecuente que el Instituto Electoral de Oaxaca, una institución admirable, esté sesionando el 30 y 31 de diciembre todavía calificando la validez de las últimas elecciones. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los conflictos y los litigios empezaron muchos de ellos a llegar al Tribunal Electoral de Oaxaca por ahí de mediados de enero, principios de febrero. ¿Y qué creen que pasó? Que muchas de las sentencias del Tribunal Electoral de Oaxaca empezaron a dictarse por febrero o marzo. ¿Y cuándo creen que empezaron a llegar los asuntos a Sala Xalapa? Pues ya en plena pandemia. Y para nosotros fue auténticamente un tema muy preocupante, porque como bien apunta Omar, el hermosísimo estado de Oaxaca es muy hermoso, pero lamentablemente está en una situación de extrema pobreza, ¿verdad? Y muchos de esos municipios en situación realmente de muchas dificultades, entre ellas, pues la de la movilidad. Imagínense lo que eso significaba para nosotros, recibir los expedientes, saber las dificultades que tenían las personas para poder presentar sus medios de impugnación. Y bueno, yo estoy convencido que también el derecho electoral tiene esta capacidad de resiliencia, en el sentido de que efectivamente pasa por periodos traumáticos, difíciles, complejos,
pero también afortunadamente tiene la capacidad de autorregenerativa, ¿verdad? De mejorar, de construir. Y bueno, ustedes bien saben que el juicio electoral en línea, pues fue una de las reacciones que tuvimos para ese efecto, ¿no? El juicio electoral en línea. Hasta ahorita han sido muy pocos juicios electorales en línea, pero bueno, les quiero confesar que el juicio electoral en línea no alcanzó a salir con la suficiente antelación para que esos conflictos del año 2019-2020 llegaran a la Sala Xalapa, pues ya a través de formatos digitales. Esa no fue la realidad. Yo estoy convencido que muchos conflictos del año 2019-2020 se apagaron precisamente por el tema de la pandemia, por las dificultades para poder acceder a la justicia. Estoy convencido de que pasó eso. Pues sí, porque muchas personas, a ver, me están diciendo que no salga, quédate en casa, ¿no? Y yo traigo aquí un conflicto, y todavía voy a ir a la Sala Xalapa, que está a 500 kilómetros, 400, 700 kilómetros de distancia. Fue un momento muy difícil, ¿eh? Aún así, tuvimos muchos asuntos el año pasado que pudimos todavía conocer y resolver. Yo creo que efectivamente cuando hablamos de justicia electoral digital, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas, porque no todo nuestro país es homogéneo. Y efectivamente la tercera circunscripción es una circunscripción que concentra estados que tienen enormes dificultades todavía sobre estos temas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos de que el expediente digital no venga a reemplazar por completo al expediente judicial tradicional. No, esto no va a ser posible. Va a requerir tiempo, y va a requerir un tiempo del cual no es dueño o propietario el Tribunal Electoral o el Tribunal Electoral de Oaxaca, porque es un tema interseccional, es un tema transversal. Necesitamos que efectivamente pues todas las personas tengan la posibilidad de acercarse a esta educación digital, tecnológica, a la que refería Omar. Entonces, yo creo, Omar, que sí estamos en los inicios de caminar hacia una justicia digital. Parecería que estamos en una primera etapa, porque lo único que tenemos son expedientes digitalizados, ¿verdad? E incluso, ustedes bien saben que próximamente, ahora que se califique la validez de las elecciones, pues vamos a tener que estar yendo a las salas a revisar los expedientes, los GINES, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tener que meternos de primera mano a toda esa documentación. Sí vamos en el proceso de ir cambiando también nuestra forma de acercarnos precisamente a ese debate jurídico de argumentos y debate jurídico. Y ojo, lo que apunta Omar también finalmente es muy importante, porque va de la mano con el tema de la inteligencia artificial, porque digitalizar el expediente me parece que es y va necesariamente en la ruta de ir pensando en la posibilidad de que la inteligencia artificial también coadyuve a la solución de las problemáticas de tipo político electoral. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Vamos ya en otra dirección, pero sí necesariamente van interconectados. Omar, gracias por tu pregunta, y me da mucho gusto saludarte siempre. Un placer, magistrado, gracias, y es un honor que me haya respondido, y qué bueno, también un honor tener clases de usted, siempre es una visión. Sé que es de ciudad, pero esa circunscripción, la tercera circunscripción, da otra visión también, una visión que ni Guadalajara, ni Monterrey, todavía Ciudad de México, cercana a Toluca, pero la verdad es que tiene una muy rica de oportunidades. Es un México, a veces dicen es un México diferente, diferente entre comillas, porque seguimos siendo el mismo México. Es un México que todavía nos falta reconocer. Si no existe alguna intervención adicional, pues concluiremos el día de hoy con esta interesante charla, apreciado magistrado presidente, y pues obviamente se les invitaría a nuestras compañeras y compañeros y al amable auditorio que nos hace favor de acompañarnos vía redes sociales e internet, a que el próximo 21 de abril sintonizaran de nueva cuenta para continuar disfrutando las clases interesantes y las charlas interesantes por parte del magistrado presidente, no sin antes comentarles de que en los días 19 y 20 de abril pues van a haber sendas conferencias, sin demeritar obviamente esta, magistrales por parte
del magistrado Sergio Arturo Guerrero y el magistrado Leonel Castillo González para que nos hagan favor de acompañarnos. Muchísimas gracias, apreciado magistrado, muchas gracias a todas y todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la semana siguiente. Hasta luego. Cuídense mucho. Magistrado, muchas gracias, buenas tardes. Un fuerte aplauso.